Buenas noches. A partir de este momento vamos a transmitir la Santa Misa correspondiente al domingo 21 durante el año desde la capilla de la Casa del Clero. Vamos a pedir por las intenciones de cada uno de ustedes que siguen esta transmisión a través de las distintas redes, de las radios y a través del canal. Y también vamos a pedir por las intenciones que vamos a leer a continuación. Pidiendo por todos los jóvenes de Concepción, por la salud física y espiritual y trabajo de la familia Reyes, pidiendo por los jóvenes familia Díaz Turbati, por la salud física y espiritual de María de los Ángeles Hernández, por los jóvenes familia Ruiz, pidiendo una gracia a San Juan Pablo II, por la salud familia Romano, por los jóvenes familia Díaz, por la salud de Agustín, por la salud de Marisa Albarrán, por la salud de Carolina y Leandro, pidiendo una gracia al Sagrado Corazón, por la salud y el trabajo, familia Jerez, por la salud física y espiritual, Emilio Juan Carlos Castaño, Elena del Valle Villafañe y familia, por trabajo, salud y bendiciones para el hogar, familia Castaño Villafañe, pidiendo una gracia a la Virgen Inmaculada y a San José, Josefina Gallo, pidiendo una gracia especial a la Virgen de Guadalupe, Guadalupe y Agustina Jiménez Gallo, pidiendo una gracia a la Virgen de la Dulce Espera, María Teresa Villafañe, pidiendo una gracia especial al Sagrado Corazón, familia Andreo Reynoso, por la salud física y espiritual de Gladys del Valle Villafañe, por la salud familia Jerez, pidiendo una gracia especial a la Virgen de Fátima, por la salud familia Romano, por la salud física y espiritual de Noelia Paz, por la salud física y espiritual de Rosa, Claudio, Mariela y María Mercedes Medina, pidiendo una gracia a San Francisco Solano, pidiendo una gracia especial a la Virgen de Guadalupe, para José Mendieta, pidiendo una gracia especial a la Virgen de Fátima, pidiendo por la salud de Ángel Gabriel Flores. En acción de gracias a San Martín de Porres por los favores recibidos, Mónica Vildosa. Acción de gracias a San Expedito, al Sagrado Corazón, a Santa Rita, al Sagrado Corazón, a Santa Rita. En acción de gracias a San Expedito por los favores recibidos, familia Valenzuela Lencina, pidiendo por la salud de María Celia Salomón. También vamos a pedir por el descanso eterno de los siguientes difuntos: María Belén Llenar, Federico Romano, Margarita Rolande Romano, José Ángel Gallo, Josefina Gallo, Atilio Maggi, Julio Gabriel Soloaga, Gualdina Balbina Chaile, Josefa Aimo Díaz, difunto familia Díaz Turbati, difuntos familia Núñez Sáez, Miguel Benjamín Ruiz, Julio Gabriel Solorza, José Galuche, Elsa Azucena Martínez, Alberto Aguad, Osvaldo Gustavo Chacapase, Enrique Alberto Alier, Eva Marta Saracho, Hermenegildo Hilda Perea Calviti, Eva Raquel Argañarás, Susana Barrera, Juana Carrizo, Rosa Rosales de Navarro, Estela Páez, María Elena Nieva, Juan Bautista Nieva, María Enriqueta Coronel de Nieva, Celarayán Juana del Valle, difunto familia Castaño Villafañe, Almas del Purgatorio, Damián Frías, Dora Rodríguez de Jerez, Dante Jerez, María Victoria Jerez, Elena Beatriz Fuentes, Santiago Juárez, Delfina Albarracín, Carlota Albarracín, Marcelo Albarracín, Daniel Albarracín, difunto familia Juárez Albarracín, Margarita Roldán Romano, Federico Jesús Romano, Almas del Purgatorio, Emma Beatriz Reynoso, María Arminda Salazar, Hilda Estela Maza, Antonio David Andreo, Carlos Facundo Sarabia, Patricia Adela Elchaej, Rosa del Carmen Batocleti, Pedro Miguel Rizo, María Analía Herrera, Julio Nicolás Ordóñez, Julio Enrique Ordóñez, Contrera María Andrea, Daniel Augusto Acevedo, Mariano Maderuelo Fuentes y antepasados, María Adela Mesina Sáez y antepasados, María Gloria Maderuelo y antepasados, Oscar Barrio Nuevo y antepasados, Sofía Constanza Ayala, Gustavo Valeros, Manuel Ángel Vázquez Medina, José Luis Deglé, Jorge Chapur, Alejandro Francisco Deglé, Juan Carlos Barrera, Giselle Deglé, Serva del Valle Moreno, Gladys García, Segundo Eudoro Albornoz, Manuel Ángel Vázquez Medina, Edgardo Gerino Castillo, difuntos familia Gramajo Ibarra y antepasados, Estrella Valenzuela de Molina, Manuel de Reyes Molina y antepasados, Luis Héctor González, Nélida Jesús Rolán, Juan Carlos Carrizo, Estela Galuche de Minadeo, Alfredo Miguel González, Giselle Ruiz Frías, difuntos familia Faraene, Ángel Fara, Amalia Rosa Neme, Fabricio Di Santolo, Almas del Purgatorio, William Fara, Elvio Juan Chauderón, Juan Luis Bulacio, Marcos Salazar, Lola Fara, Juan Ángel Fara,
Emilio Fara, José Fara, Virginia del Valle Rodríguez, Olga Molina de Barrio Nuevo, Miguel Ángel Díaz, Presbítero Francisco Rojas, Julia Beatriz Ahumada, María Juana Ballesteros, Carlos Tomás y Carlos Alberto García, Adriana Pistone, Ricardo Castro, Sergio Alejandro Ruiz, Alangélica Salazar, Manuel Salazar, Monroy Carlos Antonio, Manuel Sebastián Granero, Ricardo Castro, María Josefa Lizanti de Wicher, María Cristina del Valle Sanchís, Susana Muxín, Carlos Luna, Hortensia Lola Troitiño de Sanchís, María Josefa Lizanti de Wicher, María Celia Rodríguez, Marcelo Antonio Barrio Nuevo, Osvaldo Jesús Humberto Barrio Nuevo, Julián Elías, hijo, María del Valle Sepúlveda, Gianela Giordani, Isabel del Carmen Soria, Sergio Alejandro Ruiz, Ramón Blas Romero. Nos disponemos para comenzar esta Eucaristía. Vamos a recibir al celebrante y lo hacemos cantando. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados, por nuestras faltas de fe. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestra falta de esperanza. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Por nuestras faltas de amor a Dios y al prójimo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso,
Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo Tú eres santo. Solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Ponemos del altar todas nuestras intenciones personales, familiares, y nos unimos especialmente a las comunidades de la parroquia Santa Rosa de Lima, de la localidad de Santa Rosa, de la capilla de Santa Rosa de León Rullés y todas las comunidades que llevan como patrona Santa Rosa. Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad del mundo presente, nuestros corazones estén firmes donde se encuentra la alegría verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos ahora la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Así habla el Señor a Sebna, el mayordomo de palacio. Yo te derribaré de tu sitial y te destituiré de tu cargo. Y aquel día llamaré a mi servidor Eliaquim, hijo de Gilquías. Lo vestiré con tu túnica, lo ceñiré con tu faja, pondré tus poderes en su mano, y él será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré sobre sus hombros la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo clavaré como una estaca en un sitio firme, y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu amor. No abandones la obra de tus manos. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Señor, por tu amor. No abandones la obra de tus manos. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque has oído las palabras de mi boca. Te cantaré en presencia de los ángeles y me postraré ante tu santo templo. Te doy gracias, Señor, por tu amor. No abandones la obra de tus manos. Aleluya, aleluya. Daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad, porque tu promesa ha superado tu renombre. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Te doy gracias, Señor, por tu amor. No abandones
Señor está en las alturas, pero se fija en el humilde y reconoce al orgulloso desde lejos. Tu amor es eterno, Señor. No abandones la obra de tus manos. Te doy gracias, Señor, por tu amor. No abandones la obra de tus manos. Aleluya, aleluya. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Qué profunda y llena de riqueza es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué insondables son sus designios y qué incomprensibles sus caminos. ¿Quién generó el pensamiento del Señor? ¿Quién fue consejero? ¿Quién le dio algo para que tenga derecho a ser retribuido? Porque todo viene de Él. Ha sido hecho por Él y es para Él. A Él sea la gloria eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en este ya domingo 21 durante el año, la palabra del Señor nos va conduciendo por ese camino del discipulado
de Jesús, en el cual Él a sus discípulos lo va formando en su mente, en su corazón, como verdaderos seguidores suyos, verdaderos discípulos. Y en el corazón de ese seguimiento está, por un lado, la propuesta, la invitación, el llamado de Jesús, y por otro lado tiene que estar necesariamente una respuesta. Y esa respuesta es esencialmente una respuesta de fe, que no es una simple adhesión mental a unos contenidos que baja Jesús, podemos decir, que no es solamente el cumplimiento de tal o cual norma, sino ante todo un encuentro, dar un paso para un encuentro más profundo, de un conocimiento interno de la persona de Jesús. No bastaba entonces con andar en el grupo de Jesús, no bastaba solamente con ser testigo de sus milagros, de sus enseñanzas, sino que era necesario en algún momento tener que dar este paso. Jesús ve que ha llegado el momento de hacer esa pregunta. Siempre la revelación, ese hecho de que Dios, Jesús va mostrando a Dios mismo y la voluntad de Dios la va mostrando a la gente, no lo va haciendo, digamos, por lecciones, ¿sí? Si no es que de pronto hoy toque una lección y mañana otra, ¿no? Sino que eso se va dando en el diálogo, de preguntas, de inquietudes que le presentan los discípulos o los mismos adversarios de Jesús o la gente en general. Y también preguntas que Jesús hace para despertar en ellos una inquietud, ¿sí? En este caso, Jesús es el que, reunido con los suyos, con ese grupo pequeño de los 12, les pregunta, les hace esa pregunta acerca de lo que la gente comenta sobre él, para indagar cómo iba, de cierta forma, siendo como percibida la persona de Jesús. ¿Qué dice la gente sobre mí?, dice Jesús. Fíjense que a nosotros también nos puede pasar, en la convivencia de todos los días con nuestra familia, nuestros amigos, qué sé yo, en todos los espacios de trabajo, etcétera, espacios de educación, uno convive con mucho tiempo con las personas, trabaja, comparte, ¿sí? Pero, y uno puede decir, sí, conozco a esta gente, conozco a esta persona, y podemos llegar incluso a hablar de nuestra propia familia. Conozco a mi padre, conozco a mi madre, conozco a mis hijos, conozco a mi esposa, a mi esposo, conozco a mis amigos, conozco a mis vecinos, yo los conozco. Y nos preguntamos realmente, ¿lo conocemos? ¿Conocemos a las personas? ¿Quién es realmente? ¿Qué significado tiene tal persona para mí? ¿Cuál es esa significación que tiene esa persona? ¿Cuál es el significado profundo que tiene una persona para mí? No basta solamente con saber la identidad y saberle el número de documento y saberle todos sus datos, ¿sí? Sino, la gran pregunta es, ¿cuánto vale? ¿Qué vale? ¿Qué lugar, qué espacio tiene esa persona en mi corazón? El Papa Benedicto en su momento había dicho, aquí en Latinoamérica, cuando vino para el SID en Brasil, nos dijo que la fe en Jesucristo no es en primer lugar una idea, ni tampoco una serie de normas para cumplir, sino que era el encuentro con ese acontecimiento que es la persona de Jesús vivo. Esa es la fe, encuentro con alguien. Es algo que Dios despierta en mí, que Dios despierta en nosotros. Es como una chispa, podríamos decir, no sé cómo, qué palabra usar, que Dios enciende en mi corazón para que yo pueda dar un paso adelante, como suponemos que ha dado Pedro ante esa pregunta. Pregunta, ¿qué dice la gente? Y comenzaron a decir, bueno, uno dice que sos un profeta,
tal o cual, ¿sí? Entonces Jesús les pregunta a ellos, ¿y ustedes ahora? No me cuenten lo que dicen los otros. Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Qué soy yo para vos? Pedro, Juan, Andrés, todos los apóstoles. ¿Sí? ¿Qué soy para vos? Para vos, para vos, para vos, para todos. ¿Quién soy yo? ¿Sí? Ahí sí es la pregunta por la fe. ¿Sí? Entonces Pedro toma la palabra, ¿sí? Da un paso adelante y en nombre de los suyos dice, vos sos el Mesías de Dios, el ungido, el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Es la primera vez en la historia en que alguien da un paso así de fe. Y Jesús le aclara, mira, feliz de vos, Pedro. Pedro era un hombre sencillo, rudo, rudo, rudísimo, ¿sí? Incluso un hombre débil. Él mismo cada vez que se presentaba, cuando a veces se sentía desbordado por Jesús, le decía, soy un pecador, ¿sí? No era un tipo que sabía mucho, no, simplemente ahí Jesús le reconoce, dice, bienaventurado eres Pedro, sos feliz, dichoso de vos, porque esto que acabas de decir no ha nacido de tu cabeza ni de tus sentimientos nada más, sino que mi Padre te lo ha revelado, Él te ha soplado, ¿sí? Él te ha dictado esto, ¿sí? Por eso has podido dar, eso se llama el don de la fe. Es una realidad que Dios crea en nosotros, la capacidad para dar ese paso adelante y situarse de un modo distinto. La fe entonces es una forma de pararse en la vida delante de Dios y reconocerlo a Él en el rostro de Jesucristo. Se puede creer en Dios solamente si de una forma difusa. Ustedes han escuchado por ahí que dice, bueno, yo creo en Dios, pero mi manera, sí, está, no me entiendo, ¿sí? Es lindo que uno tenga, digamos, su modo de hablar con Dios, que tenga un trato muy personal, pero la fe cristiana es en Jesucristo, Hijo de Dios, ¿sí? Que por el Espíritu Santo nos pone en comunión con Él. Yo no puedo decir creo en Jesucristo y quedarme afuera, porque el decir creo en Jesucristo significa dar un paso adelante, situarme en ese ámbito nuevo que Dios crea en mí, que es el ser hijo de Dios, y a la vez también ser hijo de Dios en la iglesia, porque por eso Jesús le dice, vos sos Pedro y sobre esta piedra de tu fe voy a edificar mi iglesia. No puedo creer en Dios cortándome solo, gestionando yo mi propia fe de una forma individual y egoísta. Esa es la base para esa frase que largó, digamos, como una piedra de toque, podríamos decir, el Papa hace algunos meses, cuando comenzaba la pandemia. Nadie se salva solo, porque somos un cuerpo, somos un pueblo, somos una familia, somos un rebaño, ¿sí? Estamos incluidos dentro de esa familia, de las personas que creemos. Gracias a Dios que creemos. Porque Dios ha creado en Pedro esa vez y después en todos nosotros esa forma nueva de relacionarnos con Dios. Esa es la belleza que tiene la fe. La fe es esa belleza que Dios ha creado en mí y que hace que mi pobre vida como es la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Que mi pobre vida tenga un significado delante de Dios, delante de los hombres, delante de la historia, ¿sí? Porque soy hijo de Dios. Entonces decirle a Jesús, vos sos el Mesías, sos el Cristo, es decirle, fuera de vos no hay nada más. Por encima tuyo no hay nadie más. ¿A quién más voy a esperar? ¿Dónde más voy a encontrar la esperanza? ¿Dónde más voy a encontrar la salvación? ¿A dónde más voy a encontrar el sentido de la vida y de la historia? Sino en vos, Jesús, Hijo de Dios.
Esa es la belleza de la fe, que tenemos que agradecer todos los días y decirlo así humildemente, como decían los apóstoles cuando veía que la cosa se ponía difícil, decía: sí, creemos, Señor, pero aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. La fe entonces nos hace vivir más allá de nuestras propias fuerzas. Nos hace mirar más allá de nuestra propia y estrecha mirada. Porque nosotros, qué sé yo, no miramos ni en medio metro. ¿Sí? La fe nos abre una mirada mucho más amplia, más profunda. La fe me da la capacidad de conocerlo íntimamente a Dios, conocerlo interiormente a Dios, y tocarle el corazón a Dios. ¿Sí? La fe me da una mirada distinta, mis hermanos. Yo lo puedo decir, soy una persona creyente, religiosa, y tratar a los otros como si fueran una cosa. Y tratar de clasificar a los otros de acuerdo a mis propios criterios. No, no se puede. Siempre la fe me da no solamente la capacidad de mirarlo a Dios, sino mirar al mundo con los ojos de Dios. Como decía aquella canción, ¿sí? Mirar a los hombres, al mundo con los ojos de Dios. ¿Sí? Aquella canción que se llama, viejísima ya, ¿no? Que se llama No hay espinas sin rosas. ¿Sí? Qué pena pensar que muchos hombres miran al mundo, ¿sí? Así nomás, con los ojos humanos. En cambio, Dios nos da una mirada distinta. Eso es la fe. ¿Qué les parece entonces si la pedimos para cada uno de nosotros? No demos, que ninguno, por favor, dé por sabido todo, que ninguno dé por resuelto todo. Yo no, ya tengo fe, ¿qué tengo que estar pidiendo? No, Señor, la fe la estrenamos todos los días. Decía un excelente predicador, el padre Cantalamessa, que es predicador del Vaticano, de la Casa Pontificia, decía que todos los días uno se levanta, cuando se despierta, se levanta como si fuera, le decía, un ateo. Luego se despierta y tiene que empezar a pensar en el sentido de la vida. Y ahí tiene que empezar a creer, a esperar y amar. Todos los días, empezar de nuevo. Empezar de nuevo. La fe nos da esa posibilidad. Que ninguno entonces diga, ya soy creyente, no tengo nada que aprender, no. Delante de Jesús, dejarme que Él me pregunte de nuevo, ¿quién soy yo realmente? No que has aprendido solamente en el catecismo, no que te ha dicho el padre cura en la iglesia, no más, no. Realmente, para vos, ¿quién soy yo? Yo me dejo interrogar en este momento por Jesús. Para decir con Pedro, vos sos el Mesías, vos sos el Cristo, vos sos la salvación mía y de todo el mundo, el sentido de mi vida, fuera de vos, no tengo a dónde apoyarme. La fe me da justamente ese terreno firme, como esa roca, a donde apoyarme, ¿sí? Y poder atravesar la densidad, la oscuridad muchas veces con la que se presenta nuestra vida, como es la densidad. Esta oscuridad que envuelve el mundo todavía y que por ahí nos hace desencontrarnos. Por favor, que no perdamos el sentido de Dios. Que no lo instrumentalicemos solamente a Dios, ni mucho menos a las personas. Cuando somos creyentes de verdad, somos hijos y por lo tanto somos hermanos y nos trataremos como hermanos. Esa gracia pedimos para nuestra iglesia, acá, en Concepción, en todo el sur de Tucumán, todo desde Leales hasta Granero Alberdi, pasando por toda la 38 hacia el norte, la iglesia de la Santísima Concepción. ¿Sí? Cada comunidad, cada familia, pedimos hoy que se renueve la fe. Cada domingo es esa oportunidad que el Señor nos permite. Por eso, inmediatamente, juntos, con ese sentido, vamos a profesar nuestra fe.
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los... Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, conmemorando el misterio de nuestra redención, roguemos a Dios Todopoderoso para que derrame su bendición sobre todo el mundo. A cada intención decimos, aumenta, Señor, nuestra fe. Aumenta, Señor, nuestra fe. Pedimos por el Papa Francisco, que es sucesor de Pedro, por todos nuestros pastores, obispos, por todo el presbiterio y el pueblo de Dios, a ellos encomendado, oremos. Aumenta, Señor, nuestra fe. Por todos los gobernantes y sus colaboradores responsables de velar por el bien común, oremos. Aumenta, Señor, nuestra fe. Por los que están enfermos, por los que están de viaje y no pueden regresar a sus casas, por los que están encarcelados, por los que están lejos de su familia, oremos. Aumenta, Señor, nuestra fe. Pedimos por la comunidad de Santa Rosa de Leales, de León Rugés y todas las comunidades que tienen a Santa Rosa como intercesora y patrona, oremos. Aumenta, Señor, nuestra fe. Por todos nosotros que desde nuestros hogares nos unimos en esta Eucaristía, para que congregados por la fe, la devoción y el amor y el temor de Dios, crezcamos en esa fe y en ese amor, oremos. Aumenta, Señor, nuestra fe. Señor Dios nuestro, te pedimos que sean de tu agrado los deseos de tu Iglesia suplicante, para que misericordiosamente nos concedas lo que podemos esperar, lo que no podemos esperar por nuestros propios méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estarás partiendo a los ojos.
sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, que el sacrificio único de Cristo, que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos, sé bondadoso con nosotros y concede a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo, tu Iglesia, congregada por virtud y a imagen de la Trinidad, se muestra ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos llenos de alegría. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo, servidor tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Rosa de Lima y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar eternamente tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Movidos por el Espíritu Santo, decimos a Dios nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz de Jesucristo esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Es el
Del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que estés en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrellas por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor, a tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo es un obrero como todos los demás, con sus manos gana el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que se me lo quites de la oración. Gracias. Hacemos junto a la oración a la Madre Inmaculada, por todo nuestro pueblo en este tiempo de pandemia. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que al pie de la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Oh Madre amorosa, tú sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás como lo hiciste en Caná de Galilea. Intercede por nosotros ante tu Hijo, el Divino Médico, por aquellos que han enfermado, por quienes son más vulnerables y por quienes han muerto. Intercede también por quienes cargan la responsabilidad de proteger la salud y seguridad de los demás y por quienes atienden al enfermo y buscan una curación. Ayúdanos, Madre de Amor,
del amor divino y confórtanos en la voluntad, confórmanos en la, a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Oh Madre Inmaculada, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la misa, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Te invitamos a sumarte al proyecto Sembrando Esperanza. Es una campaña solidaria que busca acompañar y estar cerca de las personas que más lo necesitan. ¿Cómo podemos ayudar? Compartiendo entre todos. Te proponemos que cada vez que comparta la oración con tu familia o la misa online, puedan hacer juntos un gesto. El mismo consiste en armar una caja que contenga mercaderías y artículos de limpieza. Por ejemplo, harina, arroz, aceite, hierba, lavandina, entre otros. También puedes donar sus cosas. Luego deberás acercar tu donación a la parroquia más cercana de tu casa. Si te interesa, en la parroquia podés preguntar por Cáritas y sumate como voluntario. Gracias. Juntos sembramos la esperanza. ¡Sumate!